Empecé a bailar cuando tenía 5 o 6 años, tomaba clases de danza jazz, pero recién como a los 10 u 11 descubrí el hip hop tomando unas clases con mis amigas del colegio y ahí descubrí lo que me gustaba. El popping es un estilo que nace en los años 70 en Los Ángeles, en Estados Unidos, y viene de la danza social del robot, o sea, bailar como si fuese un robot. Y para mí es un estilo que se destaca por el control corporal, más que nada, y por los efectos, como por las calidades de movimiento. Me muevo como agua, o me muevo haciendo cuadrados, o me muevo como una serpiente, o me muevo como una marioneta, como las calidades de movimiento más allá de pasos. Pienso que no se necesita nada especial para bailar popping, más que muchas ganas y ser un poco, no sé si obsesivo, pero exigente para poder repetir. Si vos repetís las cosas con dedicación, te van a salir. En las clases trabajamos mucha técnica, sobre todo. El popping tiene muchas técnicas distintas de control corporal y distintas formas de manejar el cuerpo. Entonces hacemos muchos ejercicios de técnicas que suelen ser repeticiones de distintos tipos de secuencias. Y eso siempre lo llevamos después al baile haciendo ejercicios de freestyle, en los que muchas veces se trabaja en duplas o con una consigna para que cada alumno desarrolle su propio estilo dentro del estilo popping. Lo que más me gusta de dar clases es poder compartir los puntos de vista de otras personas o gente que viene de otros lados que quizás no tenían idea en dónde se metió o qué estilo era, y ver cómo de a poco se les despierta el gusto o la pasión por eso que estamos haciendo y que hacen cosas que me sorprenden, y el poder darles una consigna o enseñarles una técnica y ver cómo ellos lo llevan mucho más lejos o hacen algo que a mí nunca se me hubiera ocurrido con el poquito capaz que yo les enseñé. El baile en mi vida es algo que atraviesa todos los aspectos de mi vida. Es mi trabajo, es lo que me apasiona, es lo que hago con mis mejores amigos. Es mi hobby. En los momentos libres también es lo que hago. Capaz me pongan a practicar o a ver videos sobre eso. Así que casi todo en mi vida lo veo atravesado de alguna forma por el baile. Yeah, no,